Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Estamos arrancando la jornada aquí en Las Claves de Comedios, este mediodía informativo que siempre te acompaña todos los lunes, miércoles y viernes aquí en la 1220, con Javier Martínez en la operación técnica en este día lunes. Lindo día lunes, ¿eh? Con una temperatura, digamos, primaveral, 20 grados, una décima la actual en estos momentos en Buenos Aires. Y como siempre tendremos el informe del Servicio Meteorológico Nacional para anticiparnos a lo que será las próximas horas en materia climática y también la proyección hacia los próximos días para saber cómo vamos a empezar esta nueva semana del mes de abril. Lunes, cuesta arrancar el lunes, pero aquí estamos con todas las pilas ya para acompañándolos en este segmento informativo hasta las 13 horas con las principales noticias que marcan la jornada. Todo el deporte, por supuesto, todo el fútbol, lo que ha dejado la jornada de ayer y lo próximo que se viene con Franco Di Perna en minutos nada más aquí en Las Claves de Comedios por AM1220. Estamos también a través de las redes sociales, allí nos podés encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, nos podés ver en vivo y escuchar, por supuesto, también a través de nuestro canal de YouTube y a través de la página web, que es www.ecomedios.com, el portal de noticias que te mantiene actualizado todo minuto a minuto. Y también allí tenés el enlace para poder vernos y escucharnos en vivo, como también podés bajarte la aplicación que está en Google Play o en Play Store, buscanos como Ecomedios, te bajás la app y nos llevas a todos lados. Tenemos una línea de WhatsApp para oyentes que es el 11 30 37 68 95. Ya pasan 8 minutos de las 12 del mediodía y también tenemos muy buena música con Javier Martínez, como siempre, como cada mediodía. Así que ya hecha la presentación, entonces arrancamos con los títulos de la jornada. Yes, me la. Títulos en Ecomedios a las 12 y 9 del mediodía sobre el Consejo de la Magistratura. Soria dijo sobre la Corte Suprema: acaban de asestar un golpe institucional. Esto lo dijo Soria hace algunos minutos, según consideró el ministro de Justicia. La intromisión de la Corte sobre facultades de otros poderes se articula con el bloqueo que hace la oposición a los proyectos de reforma de la justicia. Esto es lo que dijo el ministro de Justicia, Martín Soria. Vamos a seguir con más información. Lo que decíamos desde ayer, que se lanzó a partir de hoy el Banco Nación, vuelve Mi Moto, el programa de créditos por hasta 300.000 pesos y en 48 cuotas y tasa bonificada. El programa que regresa hoy lunes incluye 42 modelos de motos nacionales de 13 marcas participantes, donde se encuentran entre otras Corben, Gilera, Honda, Mondial, Motomel, Guerrero, Zanella, entre otras, ¿sí?, de las más conocidas. Este lunes 18 comienza la nueva etapa del programa Mi Moto, que permite el acceso a créditos por hasta, decíamos, 300.000 pesos a través del Banco Nación para la adquisición de motos de fabricación nacional en 48 cuotas y con tasas bonificadas por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Esto no es solamente para clientes, es tanto para clientes del banco como para no clientes, ¿eh? Vale esa aclaración, ¿eh? Será la 12ª etapa del programa, que estará habilitado, decíamos, tanto para clientes como para no clientes del Banco Nación y que incluye, decíamos, 42 modelos de motos nacionales de 13 marcas participantes. El monto máximo a financiar por usuario será de hasta 300.000 pesos en un plazo único de 48 meses con el sistema de amortización francés y alcanza a todos los usuarios, aunque el importe a financiar, atención con esto también, no incluye los costos y gastos adicionales que tienen que ver con patentamiento, fletes, seguros, sellados y otras cuestiones que hacen a la operativa cuando uno compra un vehículo. En este caso, entonces, reiteramos, volvemos con Mi Moto, el programa de créditos por hasta 300.000 pesos en 48 cuotas y con tasa bonificada. Más títulos en Ecomedios a las 12 y 11 del mediodía.
destacan el debate por la ley de alquileres en diputados en el marco del trabajo que busca reformar la ley de alquileres. Diputados de distintos partidos políticos se refirieron al enfoque federal y diverso con el que se está desarrollando el debate sobre la normativa en el Congreso de la Nación. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moró, del Frente de Todos, expresó: por indicación del presidente de la Cámara, Sergio Massa, estamos tratando de dar un paso adelante con la participación de más organizaciones de la sociedad civil que en general no tienen acceso al Congreso. Reiteramos entonces, destacan el debate por la ley de alquileres en diputados. Y venimos de un fin de semana largo y esto impactó muy bien en el turismo esta Semana Santa. Casi 5 millones de personas viajaron por todo el país y gastaron, según estiman, más de 45 mil millones de pesos. Realmente mucho es lo que ha movido el turismo este fin de semana y todo lo que se ata a los viajes, ¿no? El tema de la hotelería, la gastronomía, los eventos. Bueno, esto lo adelantó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, en un informe donde también se adelantó que este fin de semana largo los turistas desembolsaron casi un 18% más que en el mismo lapso de 2021. Esto también se debe, por supuesto, a la pandemia y la situación en la que nos encontrábamos también hace exactamente un año. Cambiamos de tema. Por un decreto de Alberto Fernández, el gobierno creó el Fondo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Importantísimo. El programa será destinado al financiamiento de programas a favor de las personas que cuentan con una discapacidad y estará financiado con fondos públicos y aportes privados. El gobierno nacional dispuso este lunes la creación del Fondo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que, como decíamos, será destinado al financiamiento de programas en favor de las personas con discapacidad. A través del decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente puso en marcha este que se llama FONADIS, es la sigla, que será destinado al financiamiento de programas y proyectos para personas con discapacidad. Seguimos con más información. En este caso hablamos de temas policiales porque procesan a dos policías de la ciudad por encubrir a otro efectivo que había matado a un indigente. Y esto, recordemos, fue en agosto del año 2019. Colaboraron con un policía que derribó de una patada. ¿Recuerdan el video que había salido publicado con una patada a un hombre que vivía en la indigencia y que murió al golpear su cabeza con el asfalto en el barrio porteño de San Cristóbal? Recordemos, esto fue en el año 2019. Y hablando del coronavirus, que ya ha bajado notablemente la cantidad de contagios, y por primera vez tenemos que hablar de no fallecidos en las últimas 24 horas. No hubo muertos por coronavirus por primera vez en 2 años. A su vez, hubo 428 contagios, que es la cifra más baja de los últimos 6 meses, cuando, recordemos, el pasado 17 de octubre se habían registrado 400 casos apenas. Y bueno, desde ahora, el reporte de casos que se venía entregando cada 24 horas, ahora el Ministerio de Salud lo va a hacer una vez por semana. Vamos con más títulos, volvemos al ámbito policial y que está relacionado un poco también con el mundo del tenis, porque le robaron al padre del Peque Schwarzman en su local que tiene en Palermo. Sucedió en ese barrio porteño, en donde el padre del tenista tiene un local de venta de indumentaria. La policía fue alertada y luego de una persecución el hombre fue detenido a 200 metros del lugar. El robo fue registrado por una cámara de seguridad. El papá del Peque, que ha pasado un mal momento en su negocio en Palermo. Ahora sí, hablamos de fútbol, pero no voy a dar títulos esta vez, lo vamos a dejar directamente al hombre que sabe, que estuvo todo el fin de semana prendido ahí a la redonda. Franco Di Perna está con nosotros como cada mediodía en las claves de Comedios. Franco, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los oyentes, para todos los amigos de la clave del mediodía, para la clave de Comedios, para vos, para Javi, para todos los que espero hayan pasado un buen domingo de Pascua. Es cierto, tuvimos un fin de semana con mucho fútbol y vamos a arrancar, como lo hacemos habitualmente, con el fútbol nuestro, con el fútbol local. Fútbol vamos y polémicas hubo también, Muchas polémicas. ¿Vos viste cuánto hace que te dije que el VAR
iba a traer muchas polémicas, que no iba a traer tantas soluciones como se imaginan, sino que iba a traer también polémicas. ¿Por qué? Porque el VAR lo único que hace es agregar pantallas de televisión para que otros seres humanos miren esas pantallas. Entonces, aparte del pobre ser humano o de los pobres tres seres humanos que están en el campo de juego, llámese árbitro y dos jueces de línea, que ven las cosas en forma instantánea, después tenés por lo menos dos o tres más que lo van mirando en forma minuciosa, que se pueden equivocar también. ¿Por qué? Porque quién ve, quién tiene el ángulo preciso, quién tiene la imagen justa como para poder determinar si la mano fue casual, si la mano estaba muy abierta, si la mano pegó primero en el cuerpo y después en el brazo. Siempre se van a cometer errores. Claro, eso que queda a criterio de cada árbitro final, es el que toma la decisión final. Entonces, deberían, qué sé yo, unir criterios entre todos los árbitros, ¿no? No que uno cobre en un partido una cosa y otro cobre en otro partido otra cosa. Claro, pero yo te voy a poner un ejemplo. Vos agarrás, hay una jugada donde la pelota pega en un codo. Ese codo está, para la vista del árbitro, ese codo está cubierto por el cuerpo del jugador, entonces no lo ve. El del VAR lo ve. El del VAR lo ve. Entonces, ¿qué hacen los del VAR? Primero se ponen a discutir entre ellos dos, ellos tres, de acuerdo a las diferentes imágenes que tienen, para saber si fue o no fue, si estaba el codo muy cerca, si estaba muy lejos, si primero pegó en el cuerpo. Bueno, todo eso. Después, desgraciadamente, o no, cuando lo llaman al árbitro y el árbitro marca el famoso televisor, bueno, sí, es que ya la decisión del árbitro está tomada. Está tomada, está muerta, porque la van a terminar. Es lo que venimos viendo, ¿no? Desde la implementación del VAR. Cada vez que lo llaman al árbitro por un caso así, ya sabemos que va a ver la tele y va a ver el penal. Exacto. Ya el que define, el que termina definiendo, es los que están mirando el televisor. Muy rara vez el árbitro, te digo más, a veces yo todavía no lo vi nunca, pero rara vez el árbitro puede ir a ver las imágenes y seguir insistiéndole a los que están ahí mirando los televisorcitos, no, pero mira que esto no es penal. Y entonces ahí se puede generar una discusión. Date cuenta que en Europa ya están empezando a planificar que el VAR no puede robar más de 20 segundos del partido. Claro, le ponen un límite. Tiene que tomar le ponen un límite al árbitro para que tome una decisión. Exacto, acá el límite son 20 días, porque está 20 días ahí discutiendo y, bueno, y vos no te das cuenta, el árbitro mira y le dice a los jugadores, para que estos nabos que están acá están tratando de ver qué es lo que ven ellos que yo no pude ver, bueno, y no es así. De todas maneras, bueno, yo ya creo desde que el VAR, ya hace 5 minutos ya que estamos hablando solamente del VAR. Exacto, esto se va a ir puliendo y las cosas creo que se van a ir modificando. Y vos sabés que va a terminar siendo muy aproximado a lo que normalmente el árbitro ve. Si el árbitro ve penal, es porque es penal, y si el árbitro no lo ve, es porque por alguna razón no la vio. Y entonces por ahí va a ir terminando este tema. Lo mismo que las posiciones adelantadas. Si vos calzás 38, de repente lo dejaste en posición adelantada al adversario. Si calzás 42, la punta de tu botín... Si no te cortaste las uñas. Claro, lo habilita. Entonces, no, viste, así no es el fútbol. Se muere la esencia del fútbol. Eso de gritar un gol 6 minutos después de que están discutiendo si fue gol o no fue gol, como pasó en el caso de Lanús. Bueno, muchachos, esto así le saca un poco la esencia. Pero vamos a meternos ya directamente un poquito. ¿Sabes por qué? Porque estamos transitando la última recta de la fase de clasificación. Como si fuese turismo de carretera, que se corren dos series y después los primeros van a correr la final. Bueno, acá es lo mismo. Bueno, al margen, ya que nombraste turismo carretera, al margen, bueno, la despedida de un gran piloto, que fue este fin de semana. ¿De quién? Porque no me perdí en la pelota. Ah, bueno, no, Guillermo Ortelli fue la despedida. Ah, la despedida de Ortelli en el turismo carretera también sucedió Ortelli el fin de semana. Es un histórico. Estamos hablando de una persona que hace muchísimo tiempo que está metido en el turismo carretera y que es un tipo que sabe mucho de mecánica, no es simplemente un piloto, Ortelli. Ojo, es un tipo que participa mucho en el armado de los autos y en el armado de los motores. Está muy metido ahí. Muchos años, y 7 campeonatos de TC, pasando el 98, 2000, 2001, 2002, 2008, en el 2011 y en el 2016 fue el último campeonato ganado por Ortelli. Una gran trayectoria.
Es cierto, hay mucha gente que se prende mucho como lo más lindo de la Fórmula 1, y yo te digo que lo más lindo que hay es el turismo carretera y el turismo nacional. El turismo nacional me encanta, porque se pelean entre marcas, porque se van mejorando de a poco con lo que hay. O sea, los que son apasionados de los fierros, mueren por los fierros, te aseguro que mueren por los fierros. Yo tengo un primo mío que también corre turismos locales, ¿viste? Uh-huh. Y yo sí. Lo veo al tipo... Es un apasionado, es una pasión también, Franco. Dios mío, aparte, discúlpame la digresión, uh-huh. ¿no? Que no me escuche mi prima. La guita que se gastan, que no la blanquean en la casa cuando van a gastar en fierro... Lo mando al frente. Lo mandó al frente al primo, Franco. Bueno, Eduardo, disculpame, Eduardo. Eduardo Clemente. Pero sí, es, sí, es una realidad también, es una realidad. Es una pasión también. Bueno, vamos a... Volvemos a la redonda. Vamos a la redonda porque todavía no terminó la fecha 10 porque va a haber un partido hoy día lunes, como para completar, o mejor dicho, ya se completó porque no hubo partidos para el día lunes, digo. Se completó la décima fecha y quiero hacer un repaso rápido porque lo vamos a tocar las dos zonas y vamos a tocar las posiciones porque ya estamos entrando en la última recta. El día jueves, acuerdan, ya lo habíamos mencionado el viernes también, Sarmiento le ganó de visitante a Gimnasia 3-1. El día viernes, Newell también le ganó a Patronato 1-0. El día sábado, y acá estamos recorriendo la zona 1, nuevamente escándalo. En el viejo gasómetro, San Lorenzo empató 2-2 con Platense, los jugadores se fueron, como buenos se fueron insultados, como malos fueron muy, pero muy repudiados, por no usar la otra palabra. Racing sigue en su senda de triunfo, le ganó 1-0 a Unión de Santa Fe el día domingo. Defensa empató con Atlético de Tucumán, nadie lo pensaba, pensaba que Defensa iba a golear a Atlético y Atlético le sacó un punto. Argentino Junior le ganó a Talleres de Córdoba, que no levanta cabeza al equipo cordobés. Argentinos, el equipo de Milito, le ganó 2-1, y en un partido que estábamos mencionando, muy discutido, muy muy conversado, Banfield terminó perdiendo con River 2-1, iba ganando 1-0 y terminó perdiéndolo el taladro en Peña y Arenales 2-1 con River. En la zona 2, el día viernes, Tigre, gran triunfo de Tigre, que le ganó a Huracán 2-1. Central Córdoba y Arsenal empataron 3-3, buen partido porque se vieron 6 goles. Aldo Civi, que sigue en la senda del triunfo por parte de Palermo. Martín Palermo le ganó 1-0 a Rosario Central. El día sábado, partido que al Rojo Vivo Radio transmitió el empate desde el cementerio de los Elefantes, Colón y Independiente empataron 2-2, pudo rajuñar un empate Independiente, que tal vez en algún momento, casi por el final, se podía haber venido con los 3 puntos. La goleada de la semana, siempre hay una goleada en la semana. Estudiantes de La Plata le ganó a Barraca Central en la cancha de Huracán, donde hace local Barraca Central, 6-1, y jugó más de un tiempo con un jugador menos Estudiante, como para ver si le podían dar un poco de ventaja, pero igual le terminó enchufando 6 goles. El día domingo, Godoy Cruz y Vélez empataron 0-0, y Vélez todavía no encuentra la puerta, no encuentra la puerta como para poder tratar algo. Ya lo veo lejos, o totalmente lejos de poder clasificar entre los primeros 4, va a tener que haber un trabajo de reorganización. Y Boca, que no pudo con Lanús, Boca empató 1-1 con Lanús en un buen partido, y a Boca también, viste cómo le está costando sumar de a 3, sí. Un partido que también tranquilamente lo podía haber perdido. En la zona 1, ¿cómo queda? Racing con 24 puntos, River con 22, Newell's con 19, Defensa y Justicia con 18, son los 4 que si el torneo terminara hoy, serían los 4 clasificados. Pero tenés a Argentino Junior, a Unión y a Sarmiento Junín con 17. Todos estos 3 están tratando de rajunearle la cola al equipo de BKCS, que es el que tiene los 18 puntos, y tranquilamente también podrían llegar a alcanzar a Newell's Old Boys. En la zona 2, Estudiantes de La Plata va a puntero con 21 puntos, que no afloja. Tigre con 19, Aldo Civi con 19 y Boca Junior con 17. Después, ya un poquito más alejado, está Colón con 14, Independiente con 12. Tengamos en cuenta esto, hay partidos importantes, ¿por qué? Porque esta undécima fecha arranca ya el día de mañana. ¿Cómo arranca?
mañana con Unión San Lorenzo, Platense, Gimnasia Esgrima La Plata, y por la zona 2, Arsenal, Barraca Central, Huracán Colón, Estudiantes de La Plata, Tigre, Independiente Aldo Civi. Acá hay resultados que a Independiente le pueden venir muy bien, siempre y cuando Independiente pueda llegar a ganar el partido. Esto es lo que hace a la liga nuestra. Vamos a hacer una rápida recorrida por la liga francesa, donde el Paris Saint-Germain le ganó 2-1 al Marsella en un partido bastante, bastante flojito, con goles de Neymar, cuando estaba terminando terminaba la primera etapa, Mbappé de penal pudo poner el 2-0. ¿Cómo está el Paris Saint-Germain? Y le lleva, 500 puntos al segundo. 74 tiene el Paris Saint-Germain, 59 tiene el Marsella, 56 tiene el Rennes. Como verás, la cosa está casi definida, pero los hinchas del Paris Saint-Germain se siguen quejando porque el juego del equipo de Neymar, Mbappé y Messi no termina de llenarle los ojos. Pero les está llenando de puntos, eso sí, de eso no se queja ninguno. En el fútbol español, los principales resultados, principalmente los que se vivieron el día de ayer: Granada perdió de local 4-1 con el Levante, el Atlético de Madrid, creo que al otro día logró hacer el 2-1, ¿por qué? Porque le iban empatando 1-1 con el Español de Barcelona, y anotá, a los 100 minutos, a los 55 minutos del segundo tiempo, pudo hacer el segundo gol de penal el equipo del Cholo Simeone para ganar el partido. Acá hubiese sido escándalo, allá se lo bancaron sin ningún problema. El Celta de Vigo ganó de visitante 2-0 al Atlético de Bilbao. El Sevilla, que iba ganando, terminó perdiendo con el Real Madrid 3-2. Es imparable lo del Real Madrid. Y acá sí queda un partido para el día de hoy, partido que hay que prestarle mucha atención porque va a jugar el Barcelona con el Cádiz. ¿Por qué lo digo? No por el campeonato español, porque el Real Madrid hoy en este momento le está llevando 15 puntos al segundo. Real Madrid tiene 75, Barcelona 60, Sevilla 60 y Atlético Madrid 60. ¿Por qué hago la mención? Porque los primeros cuatro son los que van a clasificar para la Champions y están todos muy, pero muy apretaditos. Me paso de península rapidito, me voy a Italia. El domingo en Italia no hubo partido, ahí respetaron la Pascua, y nos metemos en lo que queda para hoy día lunes, porque va a jugar el Napoli con la Roma, el Atalanta con el AS Verona, el equipo del Cholito Simeone. Milan con 71, Inter con 69, Napoli con 66, que se está alejando de a poquito de la pelea, Juventus con 63. Y por último, ya que hacemos toda la recorrida también por el fútbol europeo, sí, nos metemos, ahí sí, la cosa viene más repartida. Hubo dos partidos el día domingo. El Newcastle le ganó 2-1 al Leicester City. El West Ham empató 1-1 con el Burnley. Pero quedan ya para jugar mañana el Aston Villa del equipo del Dibu Martínez, con el Liverpool, el Leeds con el Chelsea, el Everton con el Crystal Palace y el Wolverhampton con el Manchester City. ¿Y cómo está en la tabla acá? Manchester City 74, Liverpool lo tiene ahí agarrado de la camiseta con 73, y después sí, los otros lo miran haciendo viserita. Chelsea 62, Tottenham 57, son los primeros cuatro puestos de lo que hace a la liga inglesa de fútbol. Así que con esto más o menos hicimos todo el recorrido. Repasamos todo. Sí, para la gente que le gusta seguir de cerca también la Copa Argentina, vamos a tener partido de Copa Argentina este miércoles 20, porque va a jugar Ferro con Justo José de Urquiza. Bien. ¿El miércoles también juega Vélez? Pero digo, por otra, ¿no? No, el partido de Copa recién la semana que viene, porque recuerde que tenemos... ¿usted me está hablando de los partidos locales? No, partido de Copa. Por partido de Copa recién la semana próxima. Bien. Porque en esta semana tenemos partido de Liga en la semana. Vélez va a jugar el miércoles por el torneo local con Central Córdoba Santiago del Estero, a las 14 horas, a las 2 de la tarde, mientras estamos haciendo la tira de fútbol al Rojo Vivo. Bueno, Franco, completísimo como siempre el informe. Nos reencontramos. Por supuesto que el día de mañana hacemos un repaso de lo que quedó.
y también iremos refrescando los partidos que se vienen. Mañana no estamos, ¿eh? Así que lo dejamos para miércoles. Para el miércoles, entonces bueno, justo para el día de los partidos. Vamos a estar antes de que arranquen los partidos, vamos a tratar, ¿no? Perfecto, ahí vamos a estar seguro. Franco, un fuerte abrazo. Abrazo para vos, abrazo para todos. Bien, chau. Franco Di Perna con toda la información del fútbol, como siempre aquí en las claves de Ecomedio, 12:32 de la mañana. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escuchamos la música que programa Javier Martínez para cada mediodía aquí en Ecomedios en AM1220. Estamos hasta las 13 con las claves de Ecomedios y recién teníamos toda la información
de Franco Di Perna con el fútbol. Y ahora nosotros regresamos a las noticias en general, ¿no? Y también tenemos para compartir con ustedes todo lo que es el informe del tránsito y lo que se viene en materia climática. También el informe del Servicio Meteorológico Nacional y el pronóstico para las próximas horas en Buenos Aires y los días que se vienen. Ahora tenemos muy poca nubosidad, ¿eh? El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. A pleno sol tenemos aquí en la ciudad con 21 grados y medio a esta hora del mediodía. Ya en un ratito el informe completo. Ahora, seguir con más títulos que tiene que ver con, en este caso, la actividad oficial del presidente Alberto Fernández, quien recibió en Casa Rosada al presidente ecuatoriano. Es el primer encuentro entre ambos mandatarios desde el comienzo de la visita de Guillermo Lasso a la Argentina. Está prevista la firma de varios acuerdos bilaterales con Ecuador. Cambiamos de tema y hablamos de industria. La AFIP estableció que las pymes puedan ahora acceder al beneficio de amortización acelerada. ¿Qué es esto? Quienes estén previstos en la ley de alivio fiscal podrán hacer uso de la medida que estará disponible hasta este viernes. ¿Cuáles son los requisitos y los pasos a seguir para contar con esta ayuda? Los podéis encontrar en el sitio web de la radio, en ecomedios.com, y allí tenés toda la información cómo hacer para acceder a este beneficio de AFIP, que salió comunicado este fin de semana y se va a empezar a poner en marcha hoy, ¿eh? Además, dicho contador deberá consignar la fecha de habilitación del bien y el ejercicio fiscal por el cual se encuentre obligado a manifestar en alta la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Hay un montón de información importante para todo el sector empresarial. Para eso, bueno, tenés toda la información en www.ecomedios.com. 12:38 del mediodía, seguimos con más información. Hoy, 18 de abril, año 2022, un milagro realmente. Una mujer cayó debajo del tren y sobrevivió. Fue en la estación Independencia del tren Belgrano Sur. Tras varios días de internación, la mujer fue dada de alta. Un impactante caso, por el video también que quedó registrado por las cámaras de seguridad del tren Belgrano Sur. Títulos policiales. En Corrientes decomisaron más de 300 kilos de marihuana. La Prefectura Naval Argentina informó que en un operativo en esa provincia se secuestró un cargamento de más de 300 kilos de marihuana ocultos en un camión. Decomisaron esa cantidad de cannabis ocultos en un camión que eran transportados de forma oculta en la provincia de Corrientes. La mercancía, dividida en 365 panes, se estima que supera los 46 millones de pesos. Vamos a seguir con más información cuando faltan 21 minutos para la hora 13. Hablamos de la gripe y del COVID, siempre más aún en esta época del año, cuando empieza el frío. Y el que habló fue el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que dijo: estamos en buenas condiciones para encarar la temporada de frío. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires se mostró prudente al hablar sobre la situación de la pandemia, pero se mostró confiado ante el alto grado de vacunación que estamos teniendo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Recordemos que ya están dando las cuartas dosis para personas con comorbilidades, para personal de salud, personal de seguridad y docentes. También para mayores de 50 años. Algo de espectáculos, algo de televisión. La Peña de Morphy regresa el 1 de mayo, que cae domingo, feriado que cae domingo. Después vamos a hacer una breve reseña de los feriados que se vienen, ya que pasamos este fin de semana largo. ¿Cuál será el próximo fin de semana y los feriados que se vienen? Bueno, mientras tanto, para seguir con el tema que estábamos referido a la televisión argentina, la Peña de Morphy regresa el 1 de mayo, pero con la conducción, atención, de Jay Mamón y Jessica Sirio. Telefe compartió un video en su cuenta de Twitter y expresó: muy pronto vuelve la música, el mejor Morphy y la mejor compañía, publicó el canal de las pelotitas en su cuenta de Twitter. Vamos a seguir con más información en minutos nada más. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida venimos con todo lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico del tiempo, el estado del tránsito y los feriados que se vienen para ya ir agendando. Ya venimos.
making mama so proud. But your voice is too loud. We like to watch you laugh. You pick the insects off the plants. No time to think of consequences. Enjoy yourself. Take only what you need. ...12:44 del mediodía y lo habíamos prometido... ...el informe del tránsito y el clima... ...aquí en las claves de Ecomedios... ...estamos hasta las 13... ...atención automovilistas... ...porque autopista del oeste en el kilómetro 53... ...mano a Luján, en General Rodríguez... ...hay un corte total de calzada por un choque... ...en el puente peatonal y vuelco de un camión... ...el desvío a calle Colectora en el kilómetro 51... ...para ingresar nuevamente a la autopista... ...en el kilómetro 54... ...esa es la recomendación... Reiteramos, milagro en las vías, una pasajera cayó debajo de una formación y logró ser socorrida gracias al comando de trenes seguros. Hablando de trenes, también atención usuarios del tren San Martín porque circula con demoras por problemas técnicos en la estación Cabred. También vamos a decir que en el Paseo del Bajo, sentido sur, altura Independencia, la banquina está restringida por un incidente vial. También se registran algunas demoras en Avenida Callao por reducción de carriles por obras a la altura del Puente Perón. Por otra parte, también contarte que en Vicente López hay obras en el Metrobús en Avenida Maipú, así que paciencia si andan por esa zona, entre el 200 y el 300, es esto, reiteramos, en Avenida Maipú, allí en la zona de Vicente López, por obras del Metrobús, bueno, hay algunas complicaciones en el tránsito. Atención, para hoy es esto. Aquellos que utilizan el servicio del premetro, porque hoy, lunes 18, hay algunas medidas adoptadas por autodefensa en el premetro. Informan que hoy, lunes 18, y entre las 14 y las 16 horas, el servicio se verá interrumpido por una medida de autodefensa debido a un incumplimiento de EMOVA, según dicen desde ese gremio. En la implementación de medidas de seguridad para el servicio. Entonces, reiteramos, hoy lunes, entre las 14 y las 16, el servicio del premetro se verá interrumpido por esta medida de fuerza. El resto de los servicios, transporte público de pasajeros, trenes, subtes y premetro, por el momento funcionan a horario, exceptuando el caso del tren San Martín que te contaba por un desperfecto técnico en la estación Cabred y de 14 a 16 el servicio del premetro va a estar interrumpido.
Servicio Meteorológico Nacional, a esta hora del mediodía tenemos 21 grados y medio, agradable temperatura en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la humedad 70%, la presión 1017.2 hectopascales y el viento que sopla del norte a 9 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros, y para hoy se espera que la máxima no supere los 23 grados, así vamos a tener la temperatura cerca de las 2, 3 de la tarde, con cielo parcialmente nublado, algo nublado por la noche, en tanto para mañana martes se espera una mínima de 16, una máxima de 25, con cielo algo a parcialmente nublado durante prácticamente toda la jornada. El miércoles no hay lluvias por la mañana, cielo parcialmente nublado, pero sí, atención, lluvias aisladas a partir de la tarde del miércoles, con una mínima de 17 y una máxima de 25 grados. Así cumplimos entonces con el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Última pausa musical de este día lunes y enseguida regresamos con más información a las claves de Ecomedios. Estamos hasta las 13. Thank you.
Escuchamos a Patricio Rey y sus redonditos de ricota aquí en las claves de Comedios en AM1220. Atención con esto, noticias de último momento. Se esperan anuncios de Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, antes de viajar a Washington. El presidente y Guzmán harán anuncios para sectores postergados. Se habla de la posible implementación de algo muy similar a lo que fue el IFE, también una ayuda para monotributistas, todo esto para tratar de paliar la inflación, ¿no? La inflación de marzo que fue, recordemos, de 6,7%. Guzmán se reunió con su equipo de colaboradores en Chapadmalal y desde allí, bueno, surge la información de estos anuncios que se esperan para el día de hoy, anuncios que va a realizar en conjunto con el presidente, antes de viajar a Washington por parte del ministro. ¿Vuelve el IFE? Es la pregunta que nos hacemos y vamos a esperar a los anuncios que se van a dar a conocer hoy por parte, decíamos, del ministro de Economía, Martín Guzmán, en conjunto con el presidente Alberto Fernández. Anuncios para sectores postergados. Se habla de la posible implementación de una especie de IFE, un bono y un pago también para monotributistas. Son medidas para compensar la suba de la inflación, sobre todo en alimentos. Recordemos que en marzo fue del 6,7%, la más alta de los últimos 20 años. Cambiamos de tema y lo que habíamos anticipado. Después de haber pasado este fin de semana largo de Pascua, nos preguntamos cuál es el próximo feriado que se viene aquí en la Argentina, cuáles son los feriados que son trasladables, por ejemplo, y cuáles con un fin turístico se programan para justamente favorecer a todo este sector. ¿Cuándo caen los próximos feriados largos en 2022? Bueno, el Día del Trabajador, el paso a la inmortalidad de Güemes, el Día de la Bandera, las vacaciones de invierno, son algunas de las cosas que se vienen, pero en principio hablar del primero de mayo cae justamente domingo y el gobierno dijo que no se va a correr esa fecha. Según el calendario, la llegada del próximo feriado es en menos de 2 semanas, el primero de mayo, y de todas maneras en este 2022 cae justo un domingo. Y según confirmó el Ministerio del Interior, el Día del Trabajador no se moverá. Es por esto que el próximo feriado será un poco más de 4 semanas, el miércoles 25 de mayo, día en que se conmemora la Revolución de Mayo. Además, recordemos que el miércoles 18 de mayo se realiza el Censo Nacional de la Población para Hogares y Vivienda. Y el gobierno confirmó que también ese día será feriado nacional, el día del censo, que recordemos es el 18 de mayo. Entonces, los feriados que restan en este 2022 son primero de mayo, Día del Trabajador, el 18 de mayo, el Censo Nacional, el 25 de mayo, el Día de la Revolución de Mayo, el 20 de junio, el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, el 9 de julio, Día de la Independencia, y después ya se vienen los feriados del 8 de diciembre y del 25 de diciembre. Estos son los feriados fijos, ¿no? Que no se corren, porque por otra parte tenemos los feriados trasladables, que son, por ejemplo, el 17 de junio, el día de Martín de Güemes, cuando pasó a la inmortalidad. Se celebrará ese mismo viernes, no se puede trasladar al lunes porque después coincide con la fecha del 20 de junio, también del Día de la Bandera. El 17 de agosto, el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, se celebrará el 15 de agosto. Este sí se traslada, del 17 de agosto para el 15, el 12 de octubre pasa para el 10 y los feriados puente o con fines turísticos, como decíamos, serán por un decreto que lo estableció las fechas 7 de octubre, 21 de noviembre y 9 de diciembre. Esos serán los feriados con fines turísticos. Así que bueno, ya completamos todo el repaso de los feriados que se vienen. El próximo, dijimos, cae domingo. Para esperar un día de descanso en la semana, será recién el miércoles 25 de mayo y el miércoles 18 de mayo, pero esto tiene que ver ya con el tema del censo nacional. 12:57, nos vamos. Gracias, Javier Martínez, allí en los controles, en la operación técnica. Mi nombre es Matías Urtaki, junto al equipo periodístico de Comedios. Te acompañamos como cada mediodía después de Gustavo Tubio en la trinchera. Nos reencontramos el próximo miércoles porque mañana está Jorge Chamorro en este horario, así que los invitamos a todos a escuchar a Jorge Chamorro mañana, obviamente, y el miércoles regresamos nosotros con las claves de Comedios. Así que les dejamos un saludo, un fuerte abrazo para todos y será hasta el miércoles. Chau.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.